La Fiscalía General de la Nación, a través de la sesional César, obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Gilbert Yáver Arroyave Gallego como responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada. Los hechos se registraron el 11 de enero del 2010 en una finca ubicada en la zona rural de Curumaní, César. Según la investigación adelantada, el hoy condenado llegó al lugar en horas de la noche acompañado por otras personas, quienes ingresaron de manera violenta y mediante el uso de armas de fuego se llevaron en contra de su voluntad a su propietario. Se estableció que posteriormente se pusieron en contacto con los familiares de la víctima mediante llamadas telefónicas, quienes le exigían 80 millones de pesos por su liberación. Además, se evidenció que tras las exigencias económicas, los captores acordaron dejar en libertad al secuestrado en la región de Bobarí, zona rural de Paidita, César, lo cual no realizaron. Arroyave Gallego fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y unidades del Gaura Militar el pasado 25 de octubre en el municipio de Curumaní, César, en cumplimiento de una orden judicial y puestos a disposición ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, cajas automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller. Cajas automáticas.